Buen día, bienvenido a otro nuevo video donde conoceremos los encoders de la serie E50S de la marca Autonix. Estos encoders son incrementales, tienen un cuerpo de 50 milímetros y una flecha de 8 milímetros. Estos cuentan con resoluciones que van desde una revolución por minuto hasta 8000 revoluciones por minuto. Cabe recordar que estos encoders no son personalizables, cuentan con salidas, salida totem pole que cuenta con NPN y PNPN en la misma salida, salida NPN de colector abierto, salida de voltaje y salida de line drive. Cuentan con, aparte de sus salidas, cuentan con ABZ para totem pole, NPN y de voltaje, y de line drive es ABZ con sus negaciones. Ahora los vamos a conocer. Estos encoders vienen con flecha, como ya vimos, de 8 milímetros. Incluyen su cople para hacer la sujeción con una transmisión y viene con su soporte. En el costado podemos encontrar toda la nomenclatura de nuestro encoder. En este caso, en particular, este es un encoder de 500 pulsos, salida totem pole con ABZ a 12 volts. La alimentación de este encoder es de 12 a 24 volts de directo. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube. Hasta la próxima.